Aplicación de la Estrategia para la Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Búsqueda activa y matrícula. El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la Estrategia de Acogida, Bienestar y Permanencia, plantea como principal objetivo la consolidación de una educación orientada a la atención integral con una perspectiva de sostenibilidad y universalidad, lo que implica ubicar en el centro del proceso educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Favorecer de manera decidida condiciones de acogida para atraer a la población por fuera del sistema. De bienestar para promover la permanencia y de calidad y permanencia para asegurar aprendizajes significativos y visibilizar como reto las trayectorias educativas completas. Fortalecer o transformar sus aprendizajes y su desarrollo a lo largo de la vida y que le permitan el desarrollo pleno de sus potencialidades y tener calidad de vida en lo personal, lo social y lo productivo. La estrategia de búsqueda activa permite identificar, geolocalizar y movilizar a las comunidades para el acceso educativo de la población en edad escolar que, en razón de múltiples situaciones, nunca han ingresado al sistema educativo, se han ausentado o retirado del mismo. Los objetivos específicos de la búsqueda activa son: primero, promover y proteger las trayectorias educativas completas. Segundo, generar condiciones para la acogida de los estudiantes. Tercero, renovar la matrícula de los estudiantes antiguos y matricular los nuevos estudiantes. Cuarto, promover la continuidad en el sistema escolar y el seguimiento de las trayectorias educativas. Quinto, identificar la población por fuera del sistema escolar. Y sexto, hacer equipo con las entidades territoriales certificadas para el desarrollo de esquemas diferenciados de acceso y permanencia educativa, para garantizar ambientes de aprendizaje seguros, adecuados, pertinentes y sostenibles. En este mismo sentido, se integran desarrollos comunicativos y de sensibilización a la comunidad sobre la importancia de la educación como factor asociado a la mejora de la calidad y la movilidad social, y en particular, de las familias como corresponsables en la formación de sus hijos.